El 3 de marzo se iniciaron los encuentros ciudadanos para la construcción del Plan de Desarrollo de Cali, con los habitantes de la Comuna 2 quienes votaron por dos líneas de inversión para el plan. Hoy estamos aperturando los encuentros ciudadanos. Son expresiones donde la sociedad civil se reúne para definir las líneas de inversión que apuntarán a hacer metas en el Plan de Desarrollo de la Comuna y Corregimiento. Es una labor colaborativa, participativa, donde cada uno de los miembros de esta comuna que se involucre en este ejercicio está planteando de manera responsable las líneas de desarrollo de su comunidad. Las cuatro líneas en las que se centrará el Plan de Desarrollo de Cali será el cuidado del medio ambiente, fortalecimiento de la economía, inclusión social y el mejoramiento de las relaciones gubernamentales con la sociedad. Es por eso que paralelamente se ha iniciado el Plan de Desarrollo de las Comunas y Corregimientos, con el cual se busca que los caleños decidan otras líneas de inversión. La información de las líneas de inversión nuevas que ellos van a escoger son dos líneas de inversión, más las tres que el señor alcalde ya escogió, para que se puedan priorizar proyectos y durante el cuatrenio pueda haber inversión en esas metas que ellos hoy están destinando. En el evento también se le entregó un material didáctico a los asistentes, donde encontrarán información del Plan de Desarrollo de Cali. Hemos diseñado unas herramientas pedagógicas que permiten que la gente conozca el contenido del plan, las dimensiones estratégicas y las líneas de acción para que puedan en el marco de esa estructura del plan hacer sus propuestas. Si alguien tiene una idea sobre ambiente, si alguien tiene una idea sobre economía, sobre movilidad, que sepa en qué programa debe hacer su propuesta, dónde debe quedar incluido en el plan su propuesta. Para la construcción final de este plan de desarrollo se contará con un mes exacto. Tenemos dos meses de trabajo, estos meses de marzo y abril, para hacer estas consultas con la ciudadanía, para recoger las inquietudes de la ciudadanía y modificar el documento, y el día 30 de abril tiene que ser radicado ante el Consejo de Cali. Tenemos unos costos estimados, todavía estamos construyendo, pero es posible que haya 14 o 15 billones de pesos para invertir en el plan de desarrollo en los próximos 4 años. Los próximos encuentros ciudadanos se realizarán este 4 de marzo en el barrio San Bosco y el 5 de marzo en el barrio El Lido, todos a partir de las 6 de la tarde. Las comunas las invitamos para que masivamente participen en estos encuentros ciudadanos. La decisión del futuro de sus comunas dependen de ustedes. Participen activamente, la administración está abriendo el espacio para escucharlos, para acoger las iniciativas que ustedes tengan y para incluirlas en nuestro plan de desarrollo.